El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Omar Ramírez, realizó una denuncia pública sobre una red de corrupción en el viceministerio de Coca, debido a un supuesto retiro de 300 libras de coca hecho por Nafta Otmar, funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en complicidad con el ejecutivo de COFECAI, Ernesto Mamani. ¿Cómo trabaja esta red de corrupción? El viceministro le dice, solicítame coca, cuanto tú quieras, y yo te voy a dar. Pero como el señor Ernesto no puede hacerlo como dirigente porque le van a denunciar, entonces utiliza a otras personas. En este caso ha utilizado a su cónyuge para que esta señora solicite esta coca. Inventando esta organización, que no es la real, la federación, utilizando el nombre del departamento del Beni, haciéndose pasar como asesora, siendo inclusive como funcionaria pública. Pero esta señora Nafta no se queda ahí, aparte de que ella solicita, ella también utiliza a otras personas que tiene un grupo de mujeres y varones, principalmente jóvenes, capta mujeres y les dice, usaremos tu carnet de identidad, sacaremos coca, inventando otro nombre, pero ese dinero va a ir para el dirigente de COFECAI, Ernesto Mamani. Yo por ser oficialista o masista, ¿vamos a proteger la corrupción? Eso es tan ser masista. La corrupción en el MAS y PSP por estatuto orgánico es traición. Y si esto se va a comprobar esos dirigentes por hacer corrupción, y peor en el aparato público, tienen que ser expulsados del MAS y PSP.